lo que me temía, ya empezó a llover. Yo no quería viajar así lloviendo. Ni el JD detector ni sus luces. Creo que ahí viene, creo, no lo sé. Si era él, si era el JD detector. ¿Por qué te perdiste? ¿A dónde fuiste? Sí, hasta las torres de satélite, no sabía a dónde dar vuelta para entrar aquí, güey. Estás cabrón. Me di vuelta antes. Y dije, no, es más para allá arriba. No podía dar, güey. Pero sí, Elías, ya estuvo. Son las 5:15 más o menos, ¿no? Ajá. Ya empezó a llover, qué culero. Pero ya vamos para allá. Un poco retrasados por el güey de yo que me perdí, pero aquí vamos. Ya llegamos a la primera caseta. Todo bien. Aventamos un tour, pero acá el JE, aparte de detectores, mecánico. Sí, amigos, salimos desde las 5 de la mañana y vean, es la una de la tarde. Perdimos 3 horas con la camioneta que nos falló. Final de cuentas, le cambié la bobina y los cables y ya quedó perrona. Pero pues no encontrábamos refaccionaria, me falló de pasando Querétaro, pues empezó a fallar y pues ya veníamos muy muy quedito. Pasamos aquí a León y ahí conseguí la bobina y los cables y ya jaló chido. Ahorita vamos el camino ya aquí a Aguascalientes con un pariente acá de mi hermano y vamos a detectar y cuando menos, ojalá y encontremos algo chido. Estaremos monitoreando todo nuestro señal. Les saluda su servidor y amigo, el buscador JE, en otra aventura más, descubriendo qué esconde la tierra. Ya estamos en Salamanca. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos con la camioneta. Estamos viendo qué hacer. Pinche viaje cansado, la neta, sí está bien largo. Pero pues a ver ahorita, ahí está el J detector. Detector. Aquí estamos otra vez sufriendo. Aquí estamos. Estamos a una hora de viaje. Ese mono ya cloro. Como pueden ver, estamos en una aventura más en descubriendo cuánto tiempo tarda la grúa con su valedor y amigo. Así es esto cuando se descomponen los carros. Y hoy estamos descubriendo cuánto tiempo tarda la grúa.
hora y media después. Ah, sí, graba tantito la Ya estamos grabando. Una vez más. Ya menos nos vamos, gracias a Dios. Bueno, mis amigos, este es el segundo día de aventura. Mi problema en la camioneta. Llegamos en grúa y ahorita llegamos a un taller. Se rompió la banda de distribución, ya no llegamos hasta aquí. Ahora lo tenemos que reparar para regresar. Ha sido una verdadera odisea esta aventura. Pero tenemos mucho por explorar aquí, pero primero vamos a resolver el problema de la camioneta. Allá atrás tenemos un campo muy bonito donde quiero ir a explorar y ver qué hacemos. Mientras estaremos preparando la camioneta. Aquí ya preparándonos para dormir. Está mi recámara muy bonita que me dejaron. Y vamos a descansar, porque mañana tenemos una búsqueda muy importante. Ya amaneció, vamos a prepararnos para la búsqueda. Bajando el JM detector. Te dije que eran dos, tú dijiste que eran cuatro. Y ya le quería, subir a seis. Y ya vi el video, ¿sabes? Sí dice con dos, ¿sabes? Con dos, ya después le dice a cuatro. ¿Sí? Sí, dijo dos. Que se apeten los que quieran. Yo aquí estoy echándome un cafecito. Un pan. Para estar listos para la búsqueda. Estamos ya aquí preparados para la búsqueda. Ya la camioneta ya está en el taller, ya se está reparando, entonces ya tenemos el día de hoy para ir a detectar, ir a la búsqueda. Vamos a unas minas donde supuestamente están sacando oro. Vamos a ver qué nos dejaron ahí. Ya estamos listos aquí y espero me acompañe y juntos descubramos qué esconde la tierra aquí en San Juan. Aguascalientes, perdón, se me olvidó el nombre. En Aguascalientes, vamos a descubrir qué esconde la tierra aquí en Aguascalientes. Acompáñenme y juntos descubramos qué esconde la tierra.
con su servidor y amigo el buscador J.E. Cortamos. Llegado al lugar de la búsqueda. Vamos a descubrir qué esconde aquí la tierra. Pues ya, vamos aquí hasta arriba del cerro, compañeros. Y aquí se ve la iglesia del pueblo. Estamos atrás de la iglesia del pueblo. Y miren. Lo que venimos a buscar, esa construcción azul, es la mina donde están explotando, creo, sí están sacando oro de ahí. Entonces, pues, estamos bien cercas, compañeros, muy, muy cercas. Entonces, vamos a ver, a darle un poquito aquí y después de aquel lado. Estamos ya preparando, compañeros. Quiero enseñarles esta palita, que es la piraña, es la que vamos a estrenar el día de hoy. La acabo de hacer, vamos a ver cómo funciona. Entonces se puede armar y lo único que veo es que si la hace muy pesada, entonces vamos a tratar de hacerla de un calibre más ligero, porque se me hace muy pesada, pero pues la verdad vamos a ver si nos resulta así y las hacemos de este calibre. Oye, súper práctica, porque venía en tu mochila, ¿no? Sí, pues estaba muy práctica y está armable también, ahí está armada. Entonces, para transportarse está perfecta, se desarma, se quita esta pieza, y también si le quieres quitar también esta, también se quita. Y ahí está, para, perfecta. Vamos a ver cómo lo quita. De estos equipo para excavación. Tenemos este tipo, hice como 4 o 5 modelos, ahorita nomás traigo dos, pero sí quiero hacer un kit, que sería la pala, sería la para, sería el cuchillo, la piraña, también muy práctico. Y este es otro estilo también que hice. Ajá. Y este trae su mango también, que se arma para transportarlo, pues muy práctico. Ahí está. Se quedaron de 10 días. Oye, se apagó. ¿O sigue grabando? Sí, sigue grabando. Entonces vamos a ver cómo
funciona esta herramienta y lo estaré promocionando con ustedes. Cortamos. GoPro, deja de grabar. Como ven, no se ve nada. Pero estamos aquí. Llevamos tiempo caminando. Se ve vaciado, que les puedo decir que estamos solos, pero si sigo la toma, se ven unos turistas. Ustedes creerán que son turistas, pero no, son unos borregos. Nosotros venimos desde aquel cerro que ven allá. ¿Sí lo ven? Allá derechito. Esto que ven ahí no son unos turistas, son unos borregos con un paraguas. No, la verdad venimos de allá. Y vamos a tener que volver a subir y bajar y llegar al carro para llegar al pueblito más cercano, que es como a 376 kilómetros de aquí. Pero ya estamos preparados, nos preparamos 2 años y medio. Para esta caminata, entonces ahorita ya estamos ávidos de caminar, pero el buscador JE está descansando allá arriba. Ahí está el JE, bueno, ya no lo veo. Oh, avanzado, este avanza muy rápido. Es un zorro audaz. Seguimos avanzando, buscando el JE. Espero bajar rápido ahorita aquí. No me quiero caer. Dame tu fuerza, Pegaso. Es el lado cómico. Es el lado cómico de la página del buscador JE. En descubriendo... ¿En cuánto tiempo se me van a romper los tobillos? ¡Ay! Miren a dónde llegué, muchachos. Esto se llama el cenote sagrado. ¡Ay, mi hermano! Acabo de encontrar el cenote sagrado, no se vayan a caer. Aquí. Como ven, acabamos de encontrar al buscador JE después de 7 horas y media de caminata. Ya no se sienten ni los tobillos. Y aquí fue donde encontró la penca de maguey. Órale. Ya llevaba rato aquí, ¿no? Un pasador, qué pinche suerte, gracias señor. ¿Cómo sabía que quería puto? ¿Cómo sabría que voy a poner mi estética y me faltan de estos? Voy a creer, no, man. Pero ahí está la muestra del que el Garrett 400, uh-huh. O sea, uh-huh. Encuentra las cosas, aunque sean pequeñas. Y ahorita que le cambié pilas, pues te va a detectar todo. Por eso le bajé la sensibilidad un poquito, porque estaba marcando a los pendejos. Sí. Pero ahorita ya lo traté de balancear un poquito y ya no está marcando bien. Pero hace rato que te lo llevaste estaba muy mal. Sí, estaba. Te marcaba. Por eso te lo prestó, porque estaba muy mal. Se vaya a dar una vuelta. ¿Qué? Ah, que se vaya a hacer, güey, dijo, ya me cagó. Pero ve, un pinche pasadorcito.
pedorro. Ya vamos a bajar, Elías, porque las ovejas nos van a atacar. Mira, ya se ven muy agresivas. Esas ovejas comen carne. Ah, cabrón. Estaba ahí viendo y viendo, cabrón. Mira, aquí me hundí. Aquí. Aquí está, güey. Espérame, la voy a sacar con mi telepatía. ¿Qué es? ¡Wow! Plato de atún. Definitivamente este árbol no es bueno porque se ve que... Se ve que aquí venía un puñal y lo mataron porque aquí está el... Aquí, el pasador. Aquí se echaron a una muchacha. Porque encontramos un pasador y una bala. Y esto trae como indicio que aquí se echaron a una muchacha. Aquí, por el inicio, mira, aquí ahí estaba la cabeza y la pusieron pa. Aquí nos vamos a ver Netflix al monte. Oh. Maldito sol, lo que nos hace decir. Por ahí baja el agua. Ha de haber una fuga por ahí arriba que no han tapado. Ven, vean hasta cuándo, señor gobernador de Zacatecas. Vean estas fugotas. Pero qué clavo, por eso, no tengo un clavo. Pero ni es antiguo, es. Ha de llevar unos 30 años ahí. Su palito está bien cagada, ¿va? Y no es de. No es de 1:22. Son como las 2 de la tarde, ¿no? No, mira, ya te la quitó. Sí, te iba a morder así. ¿Qué iba a tu cuello? Creo que no hubiera esas cosas. Tapamos el hoyo porque esto es importante. No dejar hoyos. ¿Por qué se tapa el hoyo? Ya estábamos viendo que se encontró otra. Una valilla. Por eso está moviendo allá. Yo creo que la de allá también es buena. Lo único bueno de esto es que no como en la ciudad, puras corcholatas. Aquí en provincia, puras pinches balas. Aquí sí fue falsa alarma. Lo que pasa es... Yo estuve entrenando desde 12. 14 horas diarias en montes, cerros, parques, ahuehuetes, para prepararme para esta gran caminata y por eso mi cuerpo está aguantador y eso ya mi chavo se adelante por si alguno se cansa por lo caro. No puede ser, acabo de encontrar una caca de
Uf. Señor, ya vamos como a la mitad. Como a la mitad del cerro, porque me falta un rato. Ya bien cañón eso. Y seguimos avanzando. Seguimos aquí con el JE, ya despidiéndonos. Yo me preparé, ya les dije, hace alrededor de 2 meses corriendo, saliendo a correr día y noche, caminatas de 20 kilómetros, por eso estoy completamente bien. Pero ya vamos a regresar porque como ven, el JE y mis compañeros ya no pueden más, entonces tenemos que regresar por seguridad, porque a lo mejor podría cargar a uno, pero a los tres no. Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.